Hola chicos, ¿cómo están? Espero muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, soy Paula Guerra Hoy nos vamos a estar haciendo las uñitas, pero como pueden ver ya están lavaditas, están con una capa de base Y hoy estuve jugando con esta, bueno es tan blanca que la cámara ni lo nota Y les voy a leer, se llama así, base hidratante, sábila y ceramidas, ideal para uñas secas y rayadas chicas, es de bogue a mí me encanta, así que bueno, le voy a estar dando la segunda capa acá con ustedes. Ya esta capita se secó. A eso me refiero cuando les digo que hay que dejar secar muy bien cada capa que le demos a nuestras uñas. Así que bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver, pone las uñas un poquito blanquitas. Eso me gusta bastante. Esa se según el gusto de ustedes chicas. Y sí, como pueden ver, es una base que trae el pincel tradicional. No es plano, como todos los de Bogue, ya que esa yo creo que fue una de esas primeras bases que sacó Bogue, no la puedo encontrar con el pincel plano, así que bueno. Recuerden que hay que dejar secar muy bien, chicas, lo que es la base, cada capa de esmalte que nos demos en las uñas, porque si no se van a dañar las manicuras muy fácil. Al otro día ya se les va a estar cayendo, déjenme saber en los comentarios si les ha pasado. Que se hagan las uñitas y al otro día o en el mismo día se les vaya cayendo. Déjenmelo saber aquí abajo. Miren, chicas, cómo quedan. A mí me encanta esta base. Voy a aplicarle la segunda a esta manito. Así que, bueno, vamos a comenzar ahora sí con la manicura del día de hoy. Una vez que ya se nos secaron las dos capitas de base, súper bien, vamos a pasar al color. Yo voy a estar jugando con este que está nuevo. Es de la línea de Fantastic Metal Bogue Cosméticos Es en el tono Rosa Estelar, chicas Me pareció tan bonito No tenía estos esmaltes, tengo otros dos tonos Así que bueno, si los quieren ver Déjenmelo saber en los comentarios Vamos a estar iniciando Con la primer capa Este se trae el pincel plano En el mismo tarrito, no lo informa Miren chicas, pincel plano Así que bueno Vamos a estar iniciando Miren ese color tan bonito, está bien lindo. Vamos a ver cómo queda. A una uña no la vamos a pintar porque ahí va a ir la decoración del día de hoy. Miren chicas, súper clarito está, pero bonito. Yo lo voy a dar de todas maneras dos capitas. Miren, está bien lindo. Wow, ok. Voy a dejar ese dedito así libre para poner ahí el tatuaje. Vamos a hacerle a esta uñita y a la uña grande. Ay, pero está bien lindo. Miren, chicas. No es que, a ver, por Dios, no le podemos hacer como justicia. <laughs> así que bueno, voy a darle la segunda capa y regreso. Pues miren cómo queda de bonito este tono. Rosa estelar. Me encantó, mirenlo acá. Con dos capas, quedó así de bonito. ¡Guau! ¡Wow! Mirenlo chicas, miren el nombre, el número, porque yo sé que varias lo compran por el número, el nombre es Rosa Estelar. Así que bueno, ahora voy a estar pasando, les voy a mostrar con lo que vamos a decorar y es con los tatuajes. Por acá tengo esta que es de Catrinas Calaveras, como ustedes la conozcan. Bueno, recuerden que siempre, siempre hay que quitarle ese papel, de una vez se lo quito ponerlo acá vamos a necesitar agua vamos a recortar a la mitad porque es individual es de uña completa por eso no pinté esta porque no hay necesidad así que bueno vamos a recortarla la sumerjo en el agua regreso con ustedes algo que les quería contar es que le voy a dar una capita a esta uñita de este Miren, chicas, ese efecto gel es de la marca de Bogue. Ustedes utilicen el esmalte transparente que tengan en casa. Yo voy a estar utilizando este porque me gusta y me encanta cómo quedan los tatuajes cuando lo utilizo. Así que, bueno, voy a recortar el tatuaje y regreso con ustedes. Miren el tono como se ve de lindo. Bueno, así que continuemos. Recorté, como pueden ver, voy a estar utilizando esta que tiene como flores rosadas. Me llamó mal la atención. Ahí lo voy a dejar. Voy a tomar el papelito transparente. Se lo voy a estar colocando normal. Y este lo voy a estar guardando para un próximo diseño. Como no voy a estar decorando esta mano, porque voy a ver si les grabo otro videito después de este, chicas, para no abandonarlas tanto. Por eso no me maquillo esta uña, listo. Estas manos, perdón. Así que bueno, voy a estar aplicando el esmalte transparente. Lo dejé más bien para aplicarlo acá con ustedes. Miren, ya trae pincel plano, así que eso está genial. Recuerden hacerlo desde la cutícula hacia abajo para que para que el tatuaje les pegue bien, chicas. Déjenlo secar un poquito. No necesitamos que se seque completamente, sino cuando está como chiclosudo. Espero me entiendan. Así que bueno, vamos a esperar un momentico. Él ya creo que ya está. Miren chicas, ya ahí se mueve. Así que bueno, esa es la señal que nos dice ya estoy listo para usar. Recuerden secarlo muy bien con un papel, una servilleta, lo que tengan a mano para poderlo poner. Así que continuemos. Me disculpan, pero no grabé el momento donde estaba colocando el tatuaje en la uña, pero así nos queda. Mírenlo ahí. Como pueden ver, por debajo apenas fue, no sobró nada. Ahora voy a estar recortando estos bordos con el mismo esmalte transparente de Feto Gel de Bogue. Recuerden, ustedes usen el que tengan. También lo hacemos muy bien desde la cutícula hacia abajo para poderlo recortar. Y de una vez estamos protegiendo el tatuaje. Miren. Ahí las punticas van a ir saliendo. No se preocupen. Miren chicas, súper fácil. Ahí está. Miren, esto es lo que sobra. Ahora vamos a dejarlo secar un momentico. Es como queda de bonito el tatuaje. Déjenme saber qué les parece. Pero bueno, ahora voy a estar dándole como una capita de este, que son los esmaltes, destellos de Bogue. De este es en el tono de hechizo. Mírenlo ahí chicas. Y es en morado. Así que bueno, vamos a ver cómo se ve. Miren qué lindos son, son destellos muy lindos, súper delicaditos. Así que bueno, voy a aplicarlo en este tono a ver cómo se van a ver. <laughs> y si sí, chicas, miren, queda bien bonito. Bueno, vamos a aplicárselas a esta otra uñita. Y si no, la, la aplican en todas, chicas. Y en caso de que no les guste el brillo en ninguna. <laughs> ya saben, pues que es que a mí me encanta y más en esta época de Halloween apenas es jugar así con las uñas, se la voy a aplicar a la grande también. Ahí me disculpan, chicas. Recuerden que es a gusto. Déjenme saber si les gustó esta combinación. Wow, miren qué bonito se ve. Miren. Bueno, van a esperar un momentico, nada más. Un momentico, y vamos a aplicar una capita de esta, que es la base brillo con biotina, es de Bogue con seis beneficios súper geniales que a mí me encantan, como pueden ver. Vamos a terminarnos esta base también. Miren. Guau, wow, la verdad, a mí me encantó. Miren los destellitos como se ven de bonitos. Miren la calavera, la Catrina. Déjenme saber ustedes cómo la llaman. Así que bueno, vamos a continuar. Chicas, miren cómo quedan de bonitas las uñas. Le apliqué el brillito a todas y ya le apliqué una capita de esta base. Miren, Anaí, base de brillo con biotina, efecto total 6. Es una de esas bases que me encanta y miren cómo deja las uñas de brillantes. De por sí están brillantes. Este tono fue el que le apliqué, el tono hechizo y miren se ven bien bonitas la decoración también me gustó y si no les gusta con brillo de por si sí el tono rosa estelar está bien lindo miren chicas recuerden que es de la línea fantasy metal de este tengo otro tono si no estoy mal son dos ya jugué con uno morado sí me queda uno por mostrarles así que déjenme saber si lo quieren ver así que no siendo más chicas y chicos los invito a suscribirse si es la primera vez que ven mis videos por aquí abajo hay una letra donde dice suscríbete, la apretan. Al apretarla les va a salir una campanita, la cual ustedes van a tocar y les va a salir si quieren ver todo lo que salga, algunas notificaciones y otras no. Si les gusta este contenido, los invito a que pongan que todas las notificaciones, así no se van a perder ni un solo videito. Así que bueno, chicas y chicos, los quiero. Bye. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta combinación. Yo la amé miren ahí super cerquita